La calidad de varias de las obras que se han hecho en Chetumal deja mucho que desear, señala el diputado Roberto Herales Jiménez, durante la comparecencia de William Saul Sech Coronado Alarcón, titular de Secretaría de Obras Públicas, y remarca el caso de varias avenidas y puntos desde la ciudad, donde se invirtieron 14 millones de pesos y ya presentan desperfectos. Aseveró que las constructoras no han hecho estos trabajos con calidad, lo cual ha sido manifestado por las mismas comunidades donde se han llevado a cabo. Y esto obedece a los moches y diezmos que tienen que dar, aunado al hecho que hay algunas que son empresas foráneas y hacen subcontrataciones de gente local. Y todo ello deriva que es una merma de la calidad. Otro punto abordado fue el crédito de 820 millones de pesos, en cuyas obras se contempla la remodelación del Bulevar Bahía de Chetumal, con un presupuesto de 140 millones de pesos, el cual, de acuerdo con especialistas sobre el tema, consideran que es un presupuesto muy alto. Mi nombre es Gabriela Tinal, desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias.